no es lo que uno esperaba, vamos a ser sinceros, ¿viste? Uno espera generalmente un inicio mucho mejor. Si bien es cierto, el inicio, el empate allá de visitante, vos venías con la ilusión de decir, bueno, listo, no habíamos jugado mal, nos espantaron ahí medio sobre la hora, contra Unión. Bueno, creo que acá en Santiago, cuando jugamos con Santiago del Estero, se da un poco el quiebre. Lo mismo creo que el crédito está abierto totalmente. Son partidos que bueno, habrá que repensarlo. Es cierto que nosotros estamos con un par de jugadores de menos ahora, pero bueno, lo mismo, no éramos ni los mejores cuando ganamos tres amistosos, ni somos los peores porque hemos perdido un par de partidos. Hay que esperar, hay que tener fe. Obviamente que hay que hacer fuerza, mucha fuerza, para que la cabeza de los jugadores se levante. Nadie quiere perder, a nadie le gusta volver derrotado en ningún lado. Pero bueno, la esperanza está intacta, así que yo creo que hay que saber esperar, ¿no? El tema refuerzo no se quedó corto en incorporaciones. Mira, son las incorporaciones de los que se nos fueron. Porque nosotros, ¿cuántos jugadores se nos fueron? Se nos fueron dos. Y vinieron dos. Digamos, Cabral y Melano. Y con este mismo equipo nosotros estábamos jugando dentro de todo bien y estábamos todos conformes. Al irse Cabral, trajimos en el mismo lugar de él, y el único que no debutó todavía es Benítez, que bueno, está poniéndose a punto. Pero bueno, no es tampoco que hemos cambiado 10 jugadores. Señor, por ahí puede ser. Nosotros buscábamos el jugador diferente, la intención era que si traemos algún jugador más, sea algo distinto. Si no, para eso nos quedamos con los chicos, le damos por si ve a los chicos. No te olvides que el jugador que vos traes, lo tenés que traer para que juegue. Si viene para jugar, alguno va a tapar. Alguno va a tapar. Pero bueno, habrá que esperar, por eso reitero, tranquilo, no hay que preocuparse. Esto lleva tiempo, ya hemos pasado por peores momentos, así que hay que estar tranquilo.